qué pringado, ¿no? Pues se usan bichas la rueda. Tira para allá, hombre. Tira, hombre. ¿Tú quién eres, gilipollas? ¿Tú quién eres? ¿Sabes que soy yo, no? Un pringado, yo estoy hablando con los picolos. Me cago en tu puta madre, ¿qué hace? ¿Acaso te he chocado el coche? Estoy yo aquí aparcado yo primero. ¿Qué? ¿Acaso te he chocado el coche? ¡Cuidado! Oh, si yo estoy muy tranquilo. Si yo estoy muy tranquilo. ¿Yo también? Ah, pues entonces, ¿qué problema hay? Fíjate que le hemos hecho los colores de la chavineta. Bueno, ¿qué tal? Pues mal. ¿Por qué? Porque no sirven. ¿Verdad que no? No. ¿Qué tal? Pues ya te he dicho que mal. Joder, pero vas a estar siempre mal por una mujer. Fatal, tío, porque no sirven. Una detrás de otra, ¿eh? Ah, ¿qué va una detrás de otra? Pero hacías buena pareja, eso, lo que es una zorra. Sí. Sí, pero dime qué mujer no es una zorra. Dime. Mi madre. ¿Y seguro? Oye, no te pases. ¿Seguro? Hay que ser autocrítico. ¿Tu madre, tú crees que no es una zorra? Oye, te vas a meter un bofeto. Ponte. Igual vas a meter con mi madre. Ponte en tercera persona. Tu madre es una puta zorra. Pues como las tuyas, que son compañeras. Oye, que no te metas con mi mamá, ¿eh? Ay, te jodes. Con la mamá no. Has empezado tú primero. Con la mamá no te metas, ¿eh? Pues no haber empezado. Te atropella ese. Mira, no es que. ¡Uy! Madre mía, qué golazo por toda la escuadra. Mira, un repartido. Buenas tardes. ¿Cómo estás, caballero? A ver. No tira. Sí tira, sí. Chaval, te han cogido la furgoneta, ¿eh? La chavineta. Te comento, resulta que venía por un problema de frenos, como puedes estar comprobando. Pensé es que venía al mecánico por el problema de frenos, pero claro, tenía que frenar. Entonces, coño, pues ¿qué hace el coche aquí? Es que está aquí para frenarme. Está aquí puesto a posta, que lo he visto. Mira, he dicho, mira, me estaba acercando y he dicho, mira qué chico más majo que me ha puesto ahí el coche para que aparque. ¿Tú eres el jefe de aquí? ¿Sí? ¿Tienes el jefe aquí? Sí. Porque mira, te comento. Dime. Me han hecho las postulaciones y las he aprobado. Me faltan las orales, ¿sabes, tío? Las orales. ¿Cómo? Las orales, ¿te faltan? Sí. Un momentito, que te paso con el encargado, un momentito. Vale, perfecto. ¿Habéis visto a un hombre con la coleta? Sí, se ha metido para adentro, me parece. Torrete, ven. Venga, venga para acá. Voy para allá. A ver, que este hombre quiere que le haga la prueba oral. Que ah, te la va a salir. Vale, sí, que pase al. Aquí, bueno, sí, aquí en el despacho. Sí. Perfecto. A ver, pero que este hombre quiere hacer las mutilaciones orales. Pues nada, tendría que hacerlo yo. Bueno, puede empezar. ¿Cómo? No. La prueba oral, ¿no? Espera. Voy a coger el coche del Mercadona y lo vuelvo a estampar, pero más fuerte. ¿Qué quieres, tío? Pedirte perdón. Vale. ¿Me perdonas? Venga. Muchas gracias. Madre mía. Si aquí estamos, para hacer la paz, hombre, y no la guerra. Claro, la paz. Bueno, pues eso, que hay que hacer el amor, no la guerra, hombre. Amor, sí. Aunque amor, no. La verdad que no, porque es que no sirven. ¿Le quieres hacer algún tuning o algo al coche? No, estoy esperando a mi amigo, que me ha dicho que iba a hacer un recado, que iba a mandar aquí un paquete. Ah, vale. Yo no sé qué clase de paquete va a mandar aquí. Vamos a verlo. Bonito coche. Gracias. El coche este azul está guapo también. ¿Ese? Sí. Bueno, está bien. ¡Moriremos! ¿Qué? Joder, la ha metido de una al coche, ¿eh? En el mecánico. La ha metido al coche. Pero tremendo golazo. Dios, pero golazo, ¿eh? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene?
Nada, nada, lo dejas atrás un momento. Pero no te choques, por favor. Que viene. Que viene. Que viene. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está disparando el coche. ¿Te disparo? ¿Qué? Tócate. Tomar por culo, me lo he cargado. ¿Pero qué hace? Tú, tú, mete repo, mete repo. Da igual, que me lo... que me he cargado. Me he cargado a uno. Vamos a reportar. ¿Hola? Hola, buenas. Mira, que esta gente nos han empezado a querer atracar, lo que sea, y nos han empezado a disparar desde dentro del coche. Entonces, claro, como ya le empezaba a decir, bájate, bájate, desde dentro del coche, y nos han petado la rueda, que es nuestro coche, pues ya, pues ya hemos puesto a disparar y lo hemos matado y hemos podido reportar. ¿Quieres que lo reanime y lo hablamos o cómo? Bueno, si me arregla el coche y me reanima a mi amigo. Uy. ¿Quién es tu amigo? Este, el del coche. Uy, el Pantemoza. Hola. Hombre, ¿que os conocéis? Hombre. Yo sí sé quién es. Él probablemente no se acuerde de mí. Sí. Sí, ¿quién soy? Hombre, pues ¿cómo no voy a acordar de ti? ¿Cómo no voy a acordar de una mujer? No, no sabes. Estamos tontos. ¿Cómo se llama? Ella. Es que conoce a muchas mujeres. La he visto en Discord y la única administradora que hay soy yo. No, pero yo sé quién es porque se metió a mi mafia una vez. Hostia. ¿Has visto? Yo soy un tipo mafioso. Por el día soy Juan José Valleca y por la noche Anastasia. Fíjate. Qué majo. Bueno. Es guapo, ¿eh? Es guapo mi amigo, ¿eh? ¿A qué sí? ¿A qué soy sexy? Yo le pedía. Torrente, yo le pedía una. ¡Uy! Le pedía una cita un día para tomar algo del chill. ¿Qué va, qué va? Tú te lo pierdes. No, no, no me lo pierdo. Buenas. Buenas. Hola, que se ha liado aquí. Siempre se lía. Le metemos sanción a los tíos de toca. Es que no sé qué ha pasado. Que nos han disparado de dentro del coche y no han querido atracar. Bueno, uno acaba de tirar de cable, ahora mismo. ¿Quién los ha matado? De los dos. Yo me he cargado a uno. Y yo a otro. No, ya está, ya la tengo yo con el insert. Si es que es más lista. Pues a este, a ese de allí, Marco, métele jail por faltar a la normativa de acto delictivo. Y al otro le voy a meter perma por tirar de cable en repuesto. Como debe ser, muy bien hecho. Acaba de tirar el cable en mi cara. Vale, pues evadir reporta a los dos perma. Dos perma, hostia. No, pues ya está, doblete. Estos se acaban de meter para antirrolear, seguro, vaya. Seguro, porque no han venido a venta, güey. Sí, sí, estábamos haciendo un paseíto. Tranquilamente. Y nos dice, a ver, bájate del coche, bájate del coche. Pum, 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 pum. De dentro del coche. Y yo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Me ha pinchado la rueda. Y bueno, estos se han ido para adentro, para arriba. Ya se han bajado del coche y en cuanto han bajado, se han ido para el suelo. Me está gustando, Tú a mí también. ¿Qué? No entiendo, ¿eh? Es que se hace la dura, pero ya caerá de tiempo al tiempo. ¿Qué entiendes? Tú dile, vi que alas tan bonitas, así en rojo. Vale, ya, ya, ya se me ha ocurrido, pero es que eso lo dice todo el mundo, hay que ser más creativo. Pero es rojo, ¿eh? Fíjate que las alas van de ángel, pero en verdad va de diabla, ¿eh? Va de diabla, ¿eh? Va de que no... me voy a callar. Uy, aquí hay competencia con una mujer, me parece, ¿eh? Chico, tú sabes que los mejores goles son con porteros. ¿Qué estás proponiendo, Un tiki-taka. ¿Un rondo de tres? ¿Tú nunca has hecho un cuarto oscuro? Sí, cuando tenía 7 años. Me cago en Dios. Y fue agradable para ti. Hostia. No, pero... ¡Hostia! Joder, yo que estoy flipando, es que esta juventud de hoy en día... Perma también, vámonos. Como me gusta banear a gente. Claro, luego está vacío el servidor.
Oye, ¿puedo hacer un ban al? Y os vais todos a tomar por culo. Por poder puedes. Prueba tu huevo. Por poder puedo. No lo voy a hacer porque después me voy a banear yo, ¿no? Pero. Bueno, se puede hacer una limpia. Esto es como lanzar una nuque. Tú sacas la nuque, cuando tú la sacas, pues muere esta tú. Muere todo el mundo, o sea, muere. Toda la ciudad desaparece. Sigo. Bueno, si quieres, bebé. ¿Me puedes dar un abrazo? Es que no abrazo a desconocidos. ¿Desconocidos? Pues dale, dale un abrazo, Torrente. Sí, pero no. Ah, desconocidos delante del novio, ¿verdad? Ya. Es que no es mi novio. Venga. Venga, adiós, que vaya bien. Colchoneros. Adiós. Tus muertos. ¿Verdad? Yo le daba. ¿Y por qué te haces loco? Le tenías que haber comido la boca, te lo he dicho. No, porque a las chavalas les molan los difíciles. Qué difícil, le coge y le dice, mira, que te voy a dar un abrazo, y le come la boca. ¿No ves que, que los hombres lo hace o no? Y es que ya no está. Vamos a ver, pero hace eso, dice, espérate, que me tengo que ir. Antes de irme, quiero darte un abrazo. No, no está. Vos te has quedado sin, ¿eh? Te he quedado sin abrazo. ¡Mira! ¡Eh! Mira, verá. Es que nos acaba de pasar una cosa. Dime, dime. Toma. Pero, ¿qué te pasa? ¿Qué problema tienes? Luego te ¡Es un puto pringao! No lo has hecho ni bien, fíjate. Me ha sacado la K-47. Oye, no me dispares el coche, por favor, que me mancha la tapicería, ¿eh? ¿Te mancha la tapicería? Sí. Un besito. Adiós. Ah, me lo ha lanzado a mí, ¿eh? Que sepas. Pero si te ha hecho la cobra, ¿qué me estás contando? Que el besito me lo... Ha dicho un besito por mí. Pero si tú le has hecho le iba a dar el beso y te ha hecho la cobra. Pero qué cobra, ha habido contacto. ¿Qué contacto? Ni qué hostia. Contacto es de Casemiro. Todos los fines. La he tocado. Es que te falta calle, ¿eh? En ese aspecto te falta calle, chaval. Con tres cubatas de más igual. ¿Qué haces, ese gilipollas? Me cago en la leche. Pero tú eres gilipollas. Mira tú, que va en contramano. Pero que va en contramano, pero es encima negro. Voy por mi carril, gilipollas. ¿Qué te crees? ¿Que esto es tu país o qué? Come, yo que sé que come, chaval. ¿Gilipollas, me ha dicho? Sí. Anda, reporta. Y encima me matan a mí, ¿sabes? Que no le he dicho nada. Ya. Oye, ¿qué pasa? ¿Que no salís de uno y os metéis en otra? Literalmente hemos venido aquí, nos ha chocado un tío, le hemos dicho gilipollas y le has pegado un disparo y se ha ido. No duráis, ¿eh? Todo. Pues mira, iba tranquilamente por mi carril, se mete un tío en dirección contraria, se choca, se estampa contra ahí, el muro, viene aquí y le digo, tío, chaval, tú no sabes conducir, gilipollas. O sea, ¿qué me ha hecho, gilipollas? Saca la pistola y me mata. Y tengo vídeo, ¿eh? Desde dentro del coche, ¿eh? Me ha matado, ¿eh? ¿Y de? Eso ya no lo sé, ¿sabes? Eso saldrá los locks. Tiene un Mercedes negro. Rocío, mírame los locks que no he matado. ¿A quién? A mí, me ha matado a mí. Soy tonto. Pero soy listo yo, en verdad, ¿eh? Todo el día igual. Me matan zona segura. Esto es lamentable. Desde dentro del coche, en dirección contraria. No rolea choque. No rolea choque, no sigue su. Ay. Que ni 2 minutos, ¿eh? No, literal. A la enferma baneado. Dale el abrazo, hombre, que si no, no te vas contento. No, ahora no se merece el abrazo, ahora no se lo merece. Hostia, que se hace difícil, ¿eh? Para luego decir, me he hecho difícil. Toma, para que no te peguen tantos tiros, toma. No, si eso no se puede evitar. Esto es como las mujeres. Yo me pido una mujer, me viene por el interés y me machaca el corazón. Bueno, gente, que vaya bien, adiós. Bueno, hasta luego. Bueno, a ver lo que duramos. Oye, no veo una mierda, ¿eh? Yo te aviso. Voy por intuición, me manejo por la intuición. Le tendrías que haber dado un beso. Que no le voy a dar ningún beso. Que hay tonteo, que hay cosas. Que hay cositas. Luego, eso sí, que no sirve, claro. No sirve. Claro, pero es que no sirve ninguna. No me quiero llevar ninguna de este tipo. Pero es que si vamos así, no vamos a vivir. Bueno, en verdad sí. Se cae, pero qué mierda le pasa a la peña, tío. Es que róbale el coche, róbale el coche por gilipollas. ¡Vámonos, corre!
quiero ver el gilipollas ese. ¿Dónde está el pringado ese? ¿Sabes? Aquí ya no. Es que creo que ha robado un coche. Creo que es el que viene detrás. Ya mira, el que viene detrás. A ver, vamos a colocarlo a la derecha. Oye tú, ¿por qué no le robas el coche a mi colega? Pero si está ahí delante. Bájate. Sí, hombre. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué fusiles? ¿Qué hace? Le van a meter. Ya no te disparo más, ¿eh? Fotografías, qué detalle. ¿Qué hacen? Menos mal que no ibas a disparar. Es que me estáis chocando y claro que voy a disparar. Pero si nos estás siguiendo tú. No, hijo puta. Reporta, que es que son más gilipollas. ¿Pero qué le pasa a la peña? ¿Por qué no vienen antirroles? ¿Pero qué es esto? Pero si estos tíos son... Estos son más gilipollas. Socorro, nos están dando del palo, ¿eh? Mira, el coche estaba nuevo hace 2 minutos. Mira, el coche ese de enfrente, ¿son ellos? ¿Son ellos que nos han disparado dentro del coche? Esto. ¿Pero qué reportáis, hijos de... ¡Hijos de la gran puta! ¿Pero cómo no vamos a los coches? ¿En medio de error? ¿Torrente? Pero si esto no es rol ni es nada. ¿Esto qué mierda es? Esto no es rol ni es nada. ¿Qué puta mierda es esto, gilipollas? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo ves tu error? Pues no sé qué, que me ha robado el coche. Este es mierda. Yo que estoy flipando, ¿eh? No has valorado vida. ¿Valorar vida o qué? Vamos a ver. Me estás disparando dentro del coche. ¿Qué me estás contando? ¿Qué voy a valorar? Sí, te he iniciado un rol aquí diciendo que te... ¿Qué rol y qué hostia? Pero que yo no quiero reportar. El rol la ha iniciado tu gilipollas de amigo. Que ¿qué? Coge y nos estampa el coche. ¿No me decías que te lo habían robado? Sí. Claro, ha venido por la cara, nos ha estampado. Siempre lo llevas. ¿Te lo llevas tú? Nada, me he chocado queriendo, me he caído y me ha robado. Hombre, por supuesto, pues gilipollas. Pero me he chocado queriendo porque no sé, porque me apetecía matarme. A mí me ha dicho, me han robado el coche, eso de allí. Claro, y cogéis y os ponéis a disparar dentro del coche. No. ¿Me puedo arreglar el coche, preciosa? Uy. ¡Qué mandado! Madre mía, te ha hecho un ligón. Gracias, No, gracias de qué. No, a ti no te lo digo, gilipollas. Gilipollas de mierda.